Bienvenidos a todos los seguidores y simpatizantes del canal ADTV. Hoy continuaremos con la segunda parte del programa sobre el sufismo. El credo del amor. El credo del amor es un tema central en el sufismo que enfatiza la importancia del amor como el camino más directo y poderoso hacia Dios. Este amor no es simplemente un sentimiento emocional, sino una fuerza transformadora que purifica el corazón, eleva el alma y une al buscador con lo divino. El amor en el sufismo se expresa de muchas maneras, desde el amor por Dios hasta el amor por la humanidad y toda la creación. Los poetas sufíes como Rumi, Hafiz y Attar han escrito extensamente sobre el amor divino, utilizando metáforas y símbolos para capturar su profundidad y poder. Para ellos, el amor es la esencia misma de la experiencia espiritual y la clave para entender la naturaleza de Dios y del ser humano. Rumi, en particular, es conocido por su poesía que celebra el amor como una fuerza que trasciende las fronteras de la razón y el ego. En su obra Masnavi, Rumi describe el amor como un fuego que consume el yo individual y revela la verdadera naturaleza del ser. Sus poemas hablan de la separación y el anhelo del alma por reunirse con su amado, que es Dios. Esta separación y deseo son vistos como la condición esencial de la vida espiritual, donde el sufrimiento del anhelo se transforma en la alegría de la unión. El credo del amor también se manifiesta en las prácticas y rituales sufíes. El sama, o ceremonia de giro de los derviches mevleví, es una expresión de este amor. Los derviches giran en un trance estático, simbolizando la danza del cosmos y la búsqueda del alma por unirse con lo divino. La música, la poesía y el giro se combinan para crear un estado de éxtasis espiritual, donde el amor divino se experimenta directamente. El amor en el sufismo no se limita a la relación entre el individuo y Dios, sino que también abarca el amor y la compasión hacia los demás seres humanos. Los sufíes enseñan que el verdadero amor por Dios debe manifestarse en actos de bondad, servicio y compasión hacia los demás. Este amor por la humanidad es visto como una extensión del amor divino y una forma de acercarse más a Dios. La historia de Laila y Majnun, popularizada por el poeta persa Nizami, es otra ilustración del credo del amor en el sufismo. La historia narra el amor profundo y trágico entre Laila y Majnun, que se convierte en un símbolo del amor del alma por Dios. Majnun, cuyo nombre significa loco, se vuelve loco de amor por Laila, representando la locura divina que consume al buscador en su deseo por lo divino. Esta historia ha sido interpretada por los sufíes como una alegoría de la búsqueda espiritual y la entrega total a Dios. El credo del amor también se refleja en la vida y las enseñanzas de muchos maestros sufíes. Rabi al-Adawiyya, una de las primeras mujeres místicas del sufismo, es famosa por su devoción absoluta al amor divino. Rabi enseñaba que el amor por Dios debía ser puro y desinteresado, sin esperar recompensa o temor al castigo. Su vida y sus poemas son un testimonio de la intensidad y la pureza del amor divino. Milagros y magia. El sufismo, como tradición mística del Islam, está lleno de relatos sobre milagros y magia que sirven para ilustrar la poderosa conexión entre los santos sufíes y lo divino. Estos relatos no solo destacan los poderes sobrenaturales atribuidos a los santos, sino que también ofrecen lecciones sobre la fe, la devoción y la capacidad transformadora de la espiritualidad. Los milagros, conocidos como karamat en árabe, son manifestaciones sobrenaturales que se atribuyen a los santos sufíes como señales de su cercanía a Dios. Estos milagros pueden incluir la capacidad de sanar a los enfermos, predecir el futuro, bilocarse, estar en dos lugares al mismo tiempo y realizar otros actos extraordinarios. Los relatos de karamat se encuentran en muchas hagiografías sufíes, donde se narran las vidas y las hazañas de los santos. Uno de los santos más famosos asociado con milagros es Abdul Qadir Gilani,
el fundador de la orden Kadirilla. Se dice que Abdul Kadir realizó numerosos milagros, incluyendo la capacidad de resucitar a los muertos y caminar sobre el agua. Sus seguidores creen que estos milagros son una prueba de su elevada posición espiritual y su cercanía a Dios. Otro ejemplo es Jalaluddin Rumi, quien también es conocido por los milagros atribuidos a él. Se cuenta que Rumi podía comunicar su enseñanza espiritual a través de su poesía y danza de una manera que transformaba profundamente a quienes lo escuchaban. Sus seguidores a menudo experimentaban estados de éxtasis espiritual y visión divina en su presencia, lo que se consideraba una forma de milagro. La magia en el sufismo, por otro lado, no se refiere a la magia en el sentido común de trucos o ilusiones, sino a la capacidad de los santos y maestros sufíes de manipular las fuerzas espirituales para lograr ciertos efectos. Esta magia se basa en el profundo conocimiento de los secretos del universo y la capacidad de los sufíes para alinearse con la voluntad divina. Los sufíes creen que aquellos que alcanzan un alto nivel de realización espiritual pueden influir en el mundo natural y realizar actos que parecen sobrenaturales. La historia de Sheikh Saadi de Shiraz incluye relatos sobre sus poderes mágicos y su capacidad para influir en la naturaleza y las personas a través de su sabiduría y devoción. Saadi utilizaba estos poderes no para su propio beneficio, sino para guiar a otros y llevarlos más cerca de Dios. Los relatos de milagros y magia en el sufismo también tienen un propósito didáctico. A través de estas historias, los sufíes enseñan importantes lecciones sobre la fe, la humildad y la devoción. Los milagros se ven como signos de la gracia divina y como una confirmación de la verdad de las enseñanzas sufíes. Al mismo tiempo, los sufíes enfatizan que los milagros no son el objetivo final de la búsqueda espiritual. En lugar de buscar poderes sobrenaturales, los buscadores deben centrarse en purificar sus corazones y acercarse a Dios. El énfasis en los milagros y la magia en el sufismo también refleja la creencia en la interconexión de todos los aspectos de la existencia. Para los sufíes, lo sobrenatural no está separado del mundo natural, sino que es una extensión de la realidad divina. Los milagros son una manifestación de esta realidad y un recordatorio de la omnipresencia y el poder de Dios. El maestro, la enseñanza y el alumno. La relación entre el maestro, la enseñanza y el alumno es fundamental en el sufismo. Esta tríada es vista como la base del proceso de transmisión del conocimiento espiritual y la guía en el camino místico. El maestro, Shaikh, desempeña un papel crucial en la vida del alumno, Murid, proporcionando no solo conocimiento, sino también apoyo y dirección personal. El maestro sufí es considerado un guía espiritual que ha alcanzado un alto nivel de realización y está capacitado para ayudar a otros en su camino hacia Dios. Esta relación es profundamente personal y se basa en la confianza y el respeto mutuo. El maestro es visto como un espejo que refleja la verdadera naturaleza del alumno, ayudándole a ver sus propias fortalezas y debilidades. La enseñanza sufí se transmite a través de diversas formas, incluyendo la instrucción verbal, el ejemplo personal y las prácticas espirituales. Los maestros utilizan historias, poemas y parábolas para comunicar verdades profundas de una manera accesible y memorable. Estas enseñanzas a menudo contienen múltiples niveles de significado, invitando al alumno a reflexionar y descubrir sus propias interpretaciones. Una de las herramientas más importantes en la enseñanza sufí es el dhikr, la recitación de los nombres de Dios. Esta práctica es enseñada por el maestro y se considera fundamental para la purificación del corazón y la mente. A través del dhikr, el alumno aprende a concentrarse y a cultivar una presencia constante de Dios en su vida. El proceso de aprendizaje en el sufismo también implica una serie de pruebas y desafíos conocidos como maqamat. Estas etapas de desarrollo espiritual son guiadas por el maestro, quien proporciona apoyo y dirección mientras el alumno enfrenta y supera sus propias limitaciones y apegos.
Cada etapa es una oportunidad para el crecimiento espiritual y la profundización del conocimiento. La relación entre el maestro y el alumno también se caracteriza por la intimidad y el compromiso. El alumno se compromete a seguir las instrucciones del maestro con dedicación y confianza, mientras que el maestro se compromete a guiar al alumno con sabiduría y compasión. Esta relación es vista como un pacto sagrado que es esencial para el progreso espiritual del alumno. Un ejemplo destacado de esta relación es la historia de Rumi y su maestro Shams de Tabriz. La llegada de Shams transformó profundamente la vida de Rumi, llevándolo a un estado de éxtasis espiritual y creatividad poética. La intensa relación entre ellos es vista como un modelo de la conexión profunda y transformadora que puede existir entre un maestro sufí y su alumno. En el sufismo, la enseñanza no se limita a la instrucción formal. Los maestros a menudo utilizan métodos no convencionales para transmitir lecciones, incluyendo el humor, la paradoja y las experiencias directas. El objetivo es despertar al alumno a una conciencia más profunda y ayudarle a ver más allá de las apariencias superficiales. La comunidad también juega un papel importante en la enseñanza sufí. Los alumnos a menudo viven y practican juntos en una zawiya o teque, donde comparten sus experiencias y se apoyan mutuamente en su camino espiritual. Esta vida comunitaria proporciona un entorno de apoyo y camaradería que es esencial para el Extremo Oriente. El impacto y la presencia del sufismo en el Extremo Oriente es un tema fascinante que muestra la capacidad de esta tradición mística para adaptarse y florecer en diversas culturas y contextos. Aunque el sufismo se originó en el Medio Oriente, sus enseñanzas y prácticas han llegado a regiones tan distantes como India, China y el sudeste asiático, dejando una huella profunda en la espiritualidad y la cultura local. En India, el sufismo se ha fusionado con las tradiciones espirituales locales para crear una rica sinergia cultural y religiosa. Las órdenes sufíes, como la Chistilla, fundada por Moinuddin Chisti, han jugado un papel crucial en la difusión del Islam en el subcontinente indio. La Chistilla, conocida por su énfasis en el amor, la tolerancia y el servicio a la humanidad, ha atraído a devotos de diversas religiones. Los santuarios sufíes en India, como el Dargah de Ajmer, son centros de peregrinación y devoción, donde personas de todas las creencias vienen a buscar bendiciones y curación. La influencia del sufismo en el sudeste asiático es igualmente significativa. En Indonesia y Malasia, el sufismo ha sido una fuerza vital en la difusión del Islam. Los sufíes adaptaron sus enseñanzas y prácticas a las tradiciones locales, facilitando la aceptación del Islam entre las poblaciones locales. Las prácticas de recitación de dhikr y los rituales de meditación sufíes se integraron en las prácticas religiosas locales, creando una forma sincrética de Islam que sigue siendo influyente hasta hoy. China también ha visto la presencia del sufismo a través de la comunidad musulmana Hui. Las órdenes sufíes en China, como la Qadiriyya y la Naqshbandiyya, han mantenido sus prácticas y enseñanzas a lo largo de los siglos, a menudo en circunstancias difíciles. Los sufíes chinos han contribuido significativamente al desarrollo de la literatura islámica en chino y han jugado un papel importante en la preservación y transmisión de las enseñanzas sufíes en la región. El sufismo en el Extremo Oriente no solo ha influido en la práctica religiosa, sino también en la cultura, la literatura y el arte. La poesía sufí, con su enfoque en el amor divino y la búsqueda espiritual, ha resonado profundamente en estas culturas. Poetas locales han sido inspirados por los maestros sufíes y han incorporado sus temas y estilos en sus propias obras. Un ejemplo notable de la influencia del sufismo en la literatura oriental es la poesía de Amir Khusrow, un poeta sufí del siglo XIII que escribió en persa y en hindi. Sus obras son una fusión de la tradición sufí con la rica herencia cultural de la India y continúan siendo leídas y celebradas en todo el subcontinente.
El sufismo también ha influido en las artes visuales y la música en el Extremo Oriente. La música sufí, como el qawwali en India y Pakistán, utiliza poesía y canto para inducir estados de éxtasis espiritual. Estas prácticas musicales han encontrado eco en las tradiciones locales, creando formas únicas de expresión espiritual que combinan elementos sufíes y orientales. Interpretación esotérica del Corán. La interpretación esotérica del Corán es un aspecto fundamental del sufismo, que busca descubrir los significados ocultos y profundos de las escrituras islámicas, mientras que la interpretación exegética, tafsir, del Corán se enfoca en el significado literal y jurídico. La interpretación esotérica, tawil, se centra en los niveles más profundos de significado espiritual y simbólico. Los sufíes creen que el Corán tiene múltiples niveles de significado que van desde el literal hasta el espiritual y místico. Según esta perspectiva, cada versículo del Corán contiene una verdad externa, zahir, y una verdad interna, batin. La verdad externa es accesible a todos los creyentes, mientras que la verdad interna está reservada para aquellos que han alcanzado un alto nivel de comprensión espiritual. Ibn Arabi, uno de los más grandes místicos del Islam, es conocido por su interpretación esotérica del Corán. En sus obras, Ibn Arabi argumenta que el Corán es una manifestación del conocimiento divino y que cada versículo tiene un significado oculto que puede ser revelado a través de la meditación y la contemplación. Para Ibn Arabi, el Corán es un espejo que refleja la realidad divina y su interpretación es una forma de acercarse a la verdad última. Otro influyente intérprete esotérico del Corán es Al-Ghazali. En su obra La revivificación de las ciencias religiosas, Al-Ghazali explora cómo los versículos del Corán pueden ser entendidos en un nivel más profundo a través del camino místico. Al-Ghazali enseña que la verdadera comprensión del Corán requiere la purificación del corazón y el desapego de los deseos mundanos. Solo entonces el buscador puede acceder a las verdades ocultas de la revelación divina. La poesía sufí también juega un papel importante en la interpretación esotérica del Corán. Poetas como Rumi y Hafiz utilizan imágenes y metáforas para explorar las verdades espirituales contenidas en las escrituras. A través de sus versos, estos poetas invitan a los lectores a reflexionar sobre los significados más profundos del Corán y a buscar una conexión personal y directa con lo divino. La interpretación esotérica del Corán también se refleja en las prácticas y rituales sufíes. El dhikr, o recitación de los nombres de Dios, es visto como una forma de meditación que ayuda a los practicantes a penetrar los significados ocultos del Corán. A través del dhikr, los sufíes buscan purificar sus corazones y mentes, permitiéndoles recibir la sabiduría divina contenida en las escrituras. Las enseñanzas de los maestros sufíes también proporcionan una guía para la interpretación esotérica del Corán. Estos maestros, a través de sus comentarios y explicaciones, ayudan a los discípulos a descubrir los significados internos de los versículos coránicos. La relación entre el maestro y el discípulo es crucial en este proceso, ya que el maestro ofrece la sabiduría y la perspectiva necesarias para interpretar correctamente las escrituras. En la historia del sufismo, muchos santos y místicos han sido conocidos por su capacidad para interpretar el Corán de manera esotérica. Estos individuos, a través de su devoción y realización espiritual, han alcanzado una comprensión profunda de las verdades divinas y han transmitido este conocimiento a sus seguidores. Esto ha sido todo. Espero que hayan disfrutado con el programa y nos vemos la semana que viene. Ooh.